Bien, acá estamos de compromiso y bueno, y tenemos la entrevista del día y tiene que ver con, a ver, le pregunto a usted, muchas veces se equivoca, ¿no? Porque le preguntan y usted dice, estoy haciendo tal cosa, estoy construyendo tal cosa, voy a hacer una ampliación, estoy construyendo mi casa. No, usted no está construyendo, usted está pagando, construye otro. En definitiva, estoy hablando de los hacedores, ¿no? Los hacedores son los que hacen. En este caso, bueno, estoy con Raúl Contreras. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. A ver, albañil, ¿no? Exacto. Esa profesión, albañil. Albañil y por descendencia. Por descendencia, exactamente. ¿Soy de Rosario? Soy de Rosario. ¿Qué barrio? Barrio Parque, se podría decir. Ajá. La zona del Parque Independencia. ¿Naciste ahí? No, nací en zona sur, barrio Las Delicias. Ajá. Hice el colegio en la 560, la vieja querida 560. Así. ¿Y tu viejo qué hacía? A ver, cuando era chico, ¿cómo lo veía tu viejo? Mi viejo vino de joven, del pago de él, de Corrientes. Correntino, de ley. Correntino. Y vino de joven y bueno, como todos los que venían del norte, empezaban a trabajar en lo que podía, uno metalúrgico, otro, bueno, y él eligió la construcción y así aprendió. ¿Eligió la construcción porque ya sabía algo o por...? No. Él empezó de abajo en una empresa y... Con el hombro. Exactamente. Vamos, con el hombro. Cuando no había máquina todavía de hormigón. ¿Y tu vieja? No, siempre ama de casa. Ama de casa, sí. O sea, a ver, típica familia de un correntino que sale a trabajar, exacto. Ama de casa. Sí, sí, ayudaba mucho. Siempre ahí apoyando, pero siempre... ¿Hermanos tenés? Hermanos tengo tres. ¿Tres hermanas? Sí, no, dos hermanas y un hermano. Bueno. Y un hermano. ¿Vos sos el...? El mayor. ¿El mayor? Sí, sí. A ver, ¿cómo se llama tu hijo? Ángel. 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 ¿Don Ángel se la rebuscaba o tenía momentos embromados, a lo mejor? ¿En qué sentido? Económicamente. Económicamente no, siempre... Yo por ahí digo que le tocó la época más mala, la que yo me acuerdo, que fue la de Alfonsín, la inflación, poco de la construcción, uh-huh. Por ahí sí, por ahí no, momentos de meses sin trabajo. ¿Y vos como chico lo sentías eso? Sí. ¿Lo sufrías? No sé, no me da cuenta, pero quizás cuando fui grande fue un poco lo que no quería seguir la construcción por ese motivo, porque veía el país... que digo, siempre con la construcción, medio ingrato fue. Pero a lo mejor porque viví esa etapa. Y no quería pasar por eso de tener unos meses de trabajo y unos meses no. ¿Don Ángel vive o falleció? Sí, vive. ¿Le podemos mandar un saludo a Ángel? Un saludo a Eufrasio. Le dicen Ángel, pero su nombre es Eufrasio. No lo quemé, a lo mejor a él no le gusta que le digan Eufrasio. Sí, quizá no. No tiene problema. Yo admiro mucho a los correntinos, son tipo muy, muy, muy derecho. Derecho. ¿No lo agarré de noche y tomado? No, justamente nunca tomó. ¿No? No. Bueno, es un correntino diferente. Un vasito con la comida, pero nunca lo vi. ¿Lo veías llegar de laburar cansado? Sí, y en ese tiempo creo que yo que se trabajaba. Realmente se trabajaba. Hoy ya tenemos otras máquinas. Hay otras cosas, son más exquisitos, me parece a mí. ¿Te metiste en el colegio? ¿No terminaste secundario? ¿Terminaste? No, por la profesión de él, por el oficio, más que profesión. Empecé la técnica, no la seguí. Con las limitaciones que él tenía, puso todo a mi disposición para que estudie. Bueno. Y no lo supe aprovechar. Está bien, pero bueno, te dio una formación. Pero, sí. Y te dio un ejemplo. Sí, no, por supuesto. Ahí en el barrio de haber habido malos ejemplos también. Sí. Hay una palabra que siempre me quedó grabada, que me enseñaron de chico, honra a tu padre y a tu madre. Y yo creo que honrar al padre es eso, claro. Guardar los principios que me fueron enseñados y tratar de cumplirlos. Fue un viejo de ley. Sí. ¿Tu hija? No, también. ¿El nombre de tu hija? El nombre de mi mamá es Rosa. Rosita. Te podemos mandar un saludo a Rosa. Sí, un saludo a Rosa Mater. Bien.
¿Te enganchaste con tu viejo laburando? De chico era normal antes que los chicos vayan a trabajar en las vacaciones. Ajá. Así que ya de 11, 12 años... ¿Baldecito? Sí. Obviamente, pago. Yo creo que mi primera bicicleta me la compré con el sueldo. ¿A tu viejo? Sí, me pagaba. ¿Código? Sí. Ni un peso de más, ni un peso de menos. Ni un peso de menos. Pero no me venga a pedir plata después. No, y el trato era estudiar. Pero yo no lo cumplí. A ver, no lo cumpliste, pero te pusiste a laburar y nunca dejaste de laburar. Sí, y como que dije, no, la construcción no es para mí, o sea, no. Y estuve, bueno, fue a los 17 años que, bueno, trabajé en una vieja empresa metalúrgica que de patines, no sé, una muy reconocida acá en Rosario. Estuve unos meses, menor, siendo menor, tomaban 6 horas. Uh-huh. Ya de chico me quería abrir. Y después, bueno, por un familiar entré en los hoteles, unos hoteles muy importantes acá en Rosario. Ajá. Y ahí estuve 16 años. Ajá. Hasta el 2009. Pero, paralelamente a eso, nunca dejé la construcción. ¿No pudiste dejar? No, porque un sueldo no alcanza. Me casé muy joven. A los 21 años ya me casé. Y... bueno, uno quiere progresar y, bueno, el hotel es rotativo, los horarios. Me daba la oportunidad de hacer algunas horas. Y, bueno, ¿dónde la iba a hacer? Sino con Don Ángel, con Don Contreras. Ajá. Y, bueno, y seguí aprendiendo el oficio hasta que, bueno, crecí, gracias a Dios, en sabiduría. Y me abrí después. Dejé, renuncié al hotel y demás y me puse directamente en 2009, hace poco. A la construcción. Te dedicaste ya de pleno. Me dediqué de lleno, exactamente. A ver, todos hablan de... A ver, cuando vos hablas de la construcción es como si todos supieran. Exactamente. Todos saben. Todos saben. Sí. Yo tengo un amigo que dijo, yo a esto, ¿para qué voy a llamar? Y voy a hacer la mezcla yo. Y me dijo, mira, a las 2 horas tenía el brazo así... Sí, sí. Y si perdés la práctica, sí. A ver, ¿es un trabajo sacrificado o no? Es sacrificado. No solamente pesado, sino sacrificado. Porque... las manos. ¿Vos las manos te las cuidaste siempre? Con el hecho de trabajar en un hotel, uh-huh. Trabajar en recepción, y esto... pedía que tengo que estar presentable, y las manos en el hotel es lo primero que uno saluda con una mano, toma una valija, uh-huh. Así que siempre con guantes, siempre. Siempre ahí con guantes. Me acostumbré a trabajar verano, invierno, siempre con guantes. Sí. Los compañeros de trabajo tienen mucho que ver. Sí. Porque vos podés saber mucho, pero si tenés al lado un tipo que no sabe mucho, te arruina el trabajo. Sí, no, por eso hay jerarquía determinada dentro de, ¿no es cierto?, del trabajo, que cada uno tiene que hacer lo que sabe. Uh-huh. Si bien hay oportunidades de aprender, pero hay que saber cada uno con lo que sabe, ¿no es cierto? Vos formaste un grupo de trabajo. Exacto. Un grupo de gente, de muchachos que laburan con vos. Exacto. Y los elegiste de la vida misma, entonces fuiste encontrando con ellos. Sí, en la construcción hay mucha recomendación, que tengo un amigo que bueno, terminó en tal empresa, ahora está sin trabajo, y bueno, y lo van recomendando por lo que sabe y por lo que es como persona. Y forma un grupo. Y forma un grupo. Ese grupo no tiene ni estatuto, ni sociedad anónima, ni nada, es un grupo de palabra. Grupo de palabra, de código. De código. Exactamente. Entonces vos agarrás un trabajo, cobrás tanto y lo distribuís. Exacto, exactamente. Yo contrato el trabajo y de ahí arreglamos el día, ¿no es cierto?, que se le paga a cada uno de los muchachos y estamos de acuerdo, le damos para adelante. ¿En ese grupo, que son todos rosarinos, tenés gente del interior? No, en este momento tengo un chaqueño, la verdad, sí, ¿eh? Un chaqueño. Sí, un hombre grande. Sí. Y aparte, a ver, ¿hay amistad entre ustedes?
La amistad se va haciendo a medida que pasa el tiempo. Una semana, dos semanas, un mes que nos conocemos, asado los viernes, entonces se va formando. ¿Cómo es asado los viernes? Y sí, el asado los viernes es casi infaltable, mientras se pueda. ¿A qué hora va el asado? Y el asado siempre se termina un poquito antes, los viernes se hace. O sea, trabajamos de 8 a 4, a lo mejor a las 2 ya prendemos el fuego, a las 3 ya estamos comiendo, o antes, según como se dé, ¿no? Hay. ¿Qué corte compran? El corte de la construcción, la falda. Es la mejor. Una buena falda. Sí. A no ser que venga el arquitecto, compramos una costilla para, para quedar mejor. Bien, ese grupo de trabajo. El trabajo puede salir de, a lo mejor, en un country, a lo mejor en el pleno centro, a lo mejor casa, edificio, lo que sea. Sí. Yo, la experiencia que tengo es la mayoría toda, en casas. ¿Porque no te gusta la altura? No me gusta la altura. Soy un albañil truch. Ya de hace como 10 años atrás ya perdí una fobia, no sé si llamarlo fobia, cómo llamarlo, pero la altura me. Hasta dos pisos, pero más no. Sí. ¿En invierno es embromado para trabajar? Y es duro. Pero el verano también. El verano también. El mejor es la primavera. Una pared, ¿la podrías levantar vos solo? Y hasta una altura. Se puede levantar uno solo, pero siempre, por eso está el ayudante, para hacer el material, alcanzarlo, sacar un nivel. Ajá. Que lo normal es sacar con una manguera nivel y entre dos personas. Bien, ahora los niveles, porque yo entro a los edificios hoy en día y está todo fuera de cuadra. ¿En serio? No, nunca está fuera de cuadra. Hay que... ¿Por qué? No. ¿Lo siguen tirando con hilito? ¿O ahora sí. Hay maquinitas que...? No, lo que es cuadra se saca... El edificio o la casa a edificar se replantea. Si vos salís bien del replanteo, en escuadra, no tenés, sin problemas. ¿Cómo se replantea? ¿Cómo sería ese replanteo? Y el replanteo es te trae los planos el arquitecto, o sea, se replantea sobre un plano. Se tira un eje, que es el eje que me va a mandar toda la obra. O sea, dos ejes. Es un eje en el frente y otro que lo cruza a X medida a escuadra. Ajá. Y la escuadra se saca con unas medidas que se toman, ¿no es cierto? Son 60 y 80, te tiene que dar un metro. ¿Siempre te sale bien o...? Se puede corregir cuando es poco, si diría mi papá, me diría no, él era milimétricamente, pero no, se puede corregir, sí. Vos habrás ido a obras en donde el material era de primera y hay obras que de golpe el material no es de primera. Un poquito de segunda. Claro, y vos no podés decir nada, si el trabajo lo tenés que hacer igual. Sí, pero en mi caso siempre informo al arquitecto o al dueño. Ajá. Según con quién trate. Sí. Mirá, este material es así, te va a quedar así. Se habla, en mi caso lo hablo de antemano para no... Para que no te echen la culpa después. Claro, porque después una vez que está hecho el trabajo, es mi palabra contra la de él, O sea, está en todos sus derechos y me dice, ¿por qué no me dices antes? O cambiar el material o no, pero bueno, se decide antes. Hoy en día las medianeras, ¿qué ancho tienen? La medianera te pide, el catastro te pide sí o sí de 30. De 30. El ancho de 30. ¿Y son todas de 30 o vos por ahí ves que hay algunas que... Si no te no, la, no, no de la que hiciste vos, ¿eh? No, pero sí o sí, si hay un proyecto presentado, se toma el eje de medianera y se hace 15, o sea, el ladrillo se pone mitad para un lado y mitad para el otro, para explicarlo más. Dos filas de derecho. Exacto.
se edifica 15 y 15. Entonces, cuando venga el vecino a futuro, no tiene que estar socavando en la pared que ya hiciste, que es peligroso aparte. Pero bueno, la catastro lo pide así. Bien. Vos, aparte de la construcción clásica, ¿vos colocás azulejos, colocás losas? Yo menos plomería, electricidad y... Plomería y electricidad, no. Lo demás todo. ¿Losa también? Losa también, sí. ¿Y lo más normal, la losa? No, si la hago yo que soy albañil, la hago. Pero ¿qué pasa? Están después los que sabemos llamar carpinteros de obra. Ellos son más prácticos porque todo el tiempo se dedican a eso. O sea, yo sé cómo se hace y lo hago, pero él, como se dice vulgarmente, tiene la cancha de hacerlo más rápido, conocen el secreto. El carpintero es el que tira la madera para que vos le metas el material arriba. Exactamente, el carpintero es el que arma todo lo que es el encofrado o el fondo de losa, y después también son casi siempre ellos los armadores, los que ponen todos los fierros, todo el hierro que va adentro. O sea que mal llamado carpintero, porque... No, ojo que hay carpinteros y carpinteros. Hay carpinteros que no hacen hierro y viceversa, pero... Sí, yo tengo una experiencia que mi papá una vez trajo un carpintero para hacer una escalera. Y le dio los planos, dice, ya está terminado lo que es madera. Bueno, acá tenés los planos de hierro. No, dice, pero yo soy carpintero, no soy armador. Entonces quiere decir que hay carpinteros que no hacen hierro. Que no hacen hierro. ¿Te la animaste a todo de entrada o fuiste conociendo de a poco la losa? ¿Hormigoñas no? Sí. ¿También hormigoñas? Sí, todo. No, porque cuando tomo un trabajo lo tomo completo con losa y demás. Después depende de si pongo carpintero o no, pero el hormigón todo lo hacemos nosotros, sí. El hormigón es lo más duro, ¿no? O lo más peligroso por ahí, ¿no? No, mientras... Es como todo, si está bien hecho... Hoy viene el hormigón en los camiones. Pero ya, el encofrado tiene que estar. Y el encofrado es muy importante, sí. Me dijiste que en esta última época cambiaron un poco el sistema de encofrado antiguo. Ya vienen más moldes. Sí, hay muchos moldes. Se hace lo que se llama estribo. Estribos de viga y columna ya vienen hechos. Y bueno, algunos no, otros sí, pero hoy ya viene todo hecho y antes no, se hacía todo en obra. Yo sigo haciendo en obra. Vos dependés de como el chacarero, o sea, dependés del tiempo. En muchos laburos, si te agarra una semana de lluvia... Y sí, hay que darse maña, construir rápido paredes y techo para cuando llueve tenés trabajo adentro. Esa es la... Claro. Así todo, la lluvia perjudica hasta el trabajo adentro. No, también. Sí. La lluvia, si no tenés trabajo adentro, perdés. Porque los tiempos de secado son mayores. Sí, es otra cosa, trabajar húmedo, no es lo que más quisiéramos, pero bueno, a veces hay que darle. Hay gente que, porque aparte, es un tipo de trabajo, un oficio que si no hay... Si no hay buen tiempo, no hay entrada de dinero. Y es así. La construcción, trabajás, cobras. ¿Qué pasa con el cuerpo, Mario? Cansancio y demás. ¿Qué pasa con la edad? O sea, ¿tu viejo cuándo se retiró? No se retiró. ¿No se retiró? No. O sea, ¿se la banca el cuerpo? Él tuvo algunas operaciones y demás y sigue, tiene obra. Está bien, a lo mejor no trabaja como antes, pero yo no sé si lo haría. Pero la gente de antes, no sé, para mí era más fuerte, no sé, o son más testarudos. Porque las manos, el trabajo, es un trabajo pesado.
Sí, con el tiempo se siente. La columna, la cintura. Pero yo conozco gente grande que no pareciera, ¿no? No sé si no. Pero gente grande que trabaja en la construcción y no pareciera que. ¿Vos decís que un tipo puede laburar hasta los 65 años en la construcción? Y sí, mi viejo está en esa edad y se sigue levantando a la misma hora siempre y anda con los muchachos para acá y para allá, o sea, no. No sé, quizás ya no levanta bolsa de cemento o no hace los trabajos que hacía antes, pero más la gente de antes, creo que lo sacás de su hábitat, digamos, de trabajo y como que le falta algo. Y sí, le falta todo. ¿A qué hora te levantás? Yo me levanto 4:30, 4:30, sí. ¿Todos los días? Todos los días, menos los domingos, a las 7. Te levantás, toma unos mates. Como hijo de Correntino, si no tomo unos mates, últimamente saco la roja. No ando tomando. Pero sí, el mate. Me levanto temprano específicamente porque de chico abrazo la fe cristiana. Yo soy cristiano evangélico. Ajá. Y entonces tengo mi devocional, mi lectura. Ajá. Comparto una comunión, que yo le llamo una comunión con Dios, una lectura bíblica, y mientras tomamos algo, tomo algo. ¿Con tu mujer lo compartís? No, solo. Sí. Me gusta porque la quietud de la mañana, los chicos duermen, el edificio es un silencio, así que espectacular. Ese es mi momento. Y eso es lo que me da fuerza todos los días. Yo, todo, el ambiente laboral, todo lo baso en eso. Es mi fuerza, mi motor. Mirá vos, qué bien. Sí. ¿Y eso lo encontraste desde chico o lo encontraste hace poco tiempo? No, desde chico. ¿Sí? Sí. De que tengo noción, incluso... ¿Quién te lo enseñó eso? Mi familia ya estaba, ya ellos abrazaron la fe, pero bueno, uno de chico, no porque abrace mi padre una fe, yo tengo que seguir lo mismo. Yo creo que después que fui grande y tuve conocimiento, decidí seguir. Ajá. Obviamente por los consejos de ellos, que siempre me aconsejaron bien, pero ellos lo que me inculcaron, los valores, no por ser cristiano evangélico, sino los valores que usted o yo podemos tener como personas. Sí, porque aparte vos tenés compañeros de trabajo que no lo son y exactamente, son excelentes personas. Aparte yo la fe que abrazo no es una religión, es una forma de vida, es... los valores y no guardármelos para mí, sino darle a mis hijos, a mi esposa, llevarlo al lugar donde trabajo, que son valores creo que hacen bien a todo, el amar al prójimo, la humildad, el ayudarnos unos con otros. ¿Y cuando te cagan, agachar la cabeza? He agachado la cabeza. A veces que tengo ganas de... Como es todo. Es humano. Exactamente. Pero me hace mucho bien agachar la cabeza y decir esto. Sí. Esto no, aparte, he perdido muchas cosas, pero por errores míos y como dijo usted, me han estafado. Pero son cosas que uno va. Son accidentes, pero la vida y va aprendiendo. Es como una escuela, ¿no es cierto? Mi fuerza es esa, mi comunión con Dios y que yo le entregué todo a Él. Y yo, cuando uno forma una dependencia, en este caso mío, yo formé una dependencia, que todo lo que hago, lo hago pensando en el prójimo, tratando de afectar desde ese punto a la sociedad. No crear una religión en mí, sino una forma de vida que afecte a mis hijos primeramente, a mi esposa, y luego que afecte al arquitecto, al ayudante, al oficial, al grupo donde yo trabajo. Mira, yo tenía un, que no me acuerdo el nombre en este momento, desgraciadamente, pero no me lo olvido nunca, y lo recuerdo mucho. Vivía en un barrio muy pobre cerca de Fisherton, un santiagueño, que ya, bueno, falleció, pero este santiagueño, que era igual que vos, el tipo se da maña para la construcción, para todo. Laburaba igual que vos, y los sábados y domingos iba a la villa y hacía losas. Y levantaba paredes, gratis. Ahí está, ¿ves? Sí. Y porque
muchas veces vos ves tipos que construyen, hacen un montón de cosas, pero la casa la tienen... pero cuando llega el fin de semana, la pared de la casa se le viene abajo. Claro, sí. Uno tiene que dar el ejemplo de la familia hacia afuera. ¿Sí? ¿Vos en tu casa...? Yo, por eso estoy diciendo... Mi primera casa la hice cuando tenía 22 años. Y después hice otra. ¿Tu casa? Sí, sí. Yo empecé en Funes. ¿Sí? Con un terrenito. Me acuerdo en el año... Yo me casé en el 96. Así que ya mi papá me ayudó. Hicimos dos habitaciones, un baño y ya no alquilé. Me casé y me fui a vivir a Funes. A los 3 años vino mi primera hija, así que... ¿Creciste vos solo la casa? La replanteé yo, todo. Y vino mi papá y la controló. Me dijo, está bien. Así que bueno, y ahí empecé. ¿Y esa casita después? Ya trabajaba en el hotel y sí. Y después no la alcancé a terminar y un día le digo a mi esposa, ¿por qué no la vendemos y hacemos otra? Y yo la hago y nos vamos a alquilar 3 meses, ya, 21 años. Igual totalmente solo, sí. Ya cuando... Debe ser lindo vivir en una casa hecha por uno, ¿no? Sí. Aparte de que te ayude tu esposa, queda todo... Ah, tu mujer también. Sí, ella me alcanzaba ladrillo. No, sí, me bancó un montón. Qué lindo. Sí. La parte, buen ejemplo para tus hijos. Sí. Ahí vino uno, ¿quién es mayor? No, en el del medio. Tengo la nena de 15, el nene de 12 y la que no esperábamos, la Benjamín, 4 años. ¿Eso te ayuda? No, todavía no. No, yo le dije que cuando lo voy a tocar una pala, no me gusta. ¿No? Quiero que estudien. Quiero que estudien y que elijan algo que a ellos les guste, pero que estudien. Y si es lo tuyo, bueno, no te va a poder negar. No, bueno, que vaya a la escuela técnica, se forme y después que venga a levantar la pared. Pero que se forme, que terminen, que no haga lo que hiciste vos. Sí, exactamente. O sea, sí. El padre lo que quiere es que el hijo lo supere. Obviamente. Una enseñanza para los padres, porque hay muchos padres que tienen miedo que el hijo lo supere. Y ahí está el no padre. El verdadero padre es cuando él desea de que el hijo lo supere. Exacto. De no ser así, igual voy a estar feliz, ¿no es cierto? Pero a los hijos se lo quiere siempre. Exactamente. Bueno, yo te agradezco mucho que haya venido. Nombrame a tu compañero, si te acordás. Sí, cómo no, los tengo todo el día. Así que Fabián, Cacho, bueno, Fernando, no me gusta que le digan Cacho. Fernando, Federico, Martín. Bueno, quiero olvidarme nada de Carlitos y la última vez que vino Don Velasco, que es el chaqueño. Don Velasco, muy buen carpintero. Otro que se las traen y son gente de ley sí, también. Sí, no, muy buena persona. Sí. ¿Le ponen música para trabajar? Y la cumbia siempre ahí está. No me gusta, pero bueno. Es lo que le gusta a la mayoría. Si le da fuerza para trabajar, vamos. O sea, la mayoría gana ahí. Sí. ¿Eh? Se escucha lo que los chicos quieren. ¿Y alguno se lleva la vianda? Sí, al mediodía, sí, paramos y... Tenemos... ¿Cada uno saca lo suyo? Sí. Salvo el viernes que ya de que llegamos ya... La falda. Sí, quieren... Ya quieren ver el humo. Después, listo. ¿A la noche a qué hora te acostás? No, temprano. A no ser que tenga... Así, ¿no es cierto? La reunión que tengo yo porque... También en la fe cristiana que abracé, bueno, nos congregamos, así que el único... Pero si no, normalmente... Normalmente las 10 de la noche, sí, soy muy tempranero. No hay tinelli, no hay nada. No. Me gusta la política. ¿Eh? Por ahí, si me engancho, si me quedo hasta las 11 o las 12, porque me quedé mirando algún programa. No te pregunto nada de política, porque... Primero que no es un problema de política, y hoy en día, viste, que si sos anti, si sos pro, qué sé yo... No, me gusta escuchar. Porque se aprende también, ¿no es cierto? Se aprende a mirar errores también. Exactamente, y uno tiene que saber a quién elige después. A ver, bueno, no sé si elegimos nosotros, pero no importa. Sí. No, pero es el único momento que por ahí me voy a dormir tarde, si no, sí, tipo 10 de la noche ya estamos. Bien, sí. Bueno, un saludo a los muchachos, gracias por haber venido. No, muy amable. Metele para adelante, y yo creo que esto no lo alarga más vos. No, creo que ya no.
¿Puedo poner el número de teléfono tuyo abajo? Cualquier cosa que te quieran preguntar. Sí. Total. No hay problema. Bueno, gracias Mario y saludos al muchacho. Por favor, muchas gracias. Terminamos con compromiso, nos vemos el próximo sábado a las 13 horas como siempre. Adiós, chao. En este programa...